Ya. Sobre esta nueva asamblea, sobre la toma de nuevo comisario de Girardot. Manuel, ¿qué me puedes decir sobre esta nueva asamblea? Bueno, pues que después de lo que sucedió el pasado 15 de diciembre, hoy nuevamente 14 de enero, pues se reposiciona, se repone esa asamblea. Quiero comentarte que se han dicho muchas cosas. Las planillas contendientes ajenas a la nuestra han argumentado mil cosas, pero lo que sí te puedo decir es una cosa real, que nuestros derechos son vigentes y nadie nos los puede cortar. La Procuraduría, junto con los ejidatarios, en este caso el Consejo de Vigilancia, emitieron la convocatoria respecto a esta fecha, y bueno, pues hoy estamos aquí. Tiene muchas lagunas desde mi punto de vista esa convocatoria, pero al final de cuentas esperemos que nos registremos y poder participar. ¿Por qué lo digo? Porque es una nueva asamblea. La ley no marca un procedimiento cuando se cae una asamblea como fue la del 15 de diciembre. Y bueno, pues hay una laguna ahí muy amplia de interpretar. Y bueno, pues hoy estamos aquí, consideramos nosotros que nuestro derecho nadie lo puede coartar y vamos a registrar nuestra planilla, tal y como lo menciona el quinto punto en su inciso A, el registro de planillas y depuración de candidatos. Ahí vamos a registrar y esperemos que no haya mayor problema para que esto se dé. Eso es lo que estamos pensando nosotros. ¿Qué mensaje le manda Juan Manuel San Martín en esta planilla en la que participan? De que la gente pues piensa, por un lado, hay una planilla según de antorchistas y temen la mala fama de los antorchos, o de este lado de la presidenta que según se quiere apropiar de todo. ¿Usted qué mensaje le podría mandar? Mira, aquí se habla de buenos y malos, se habla de partidos, se habla de personajes, incluido tu servidor. Pero al final de cuentas es una asamblea donde los 649 ejidatarios tenemos derecho de ingresar. Si no ingresan todos, ese es otro asunto. Aquí no hay partidos, aquí no hay organizaciones, aquí solo hay personas. ¿Sí? Pero también debo decirte algo. Muchas, o particularmente una planilla, se ha dedicado a denostar, incluso a mi persona. Pero bueno, yo no tengo problema de eso. A veces la política es así. Cuando no hay argumentos, utilizas la calumnia para difamar a todo personaje que se te antoja. Pero yo nada más les digo una cosa. Ya lo había comentado la vez pasada. Son 40 años donde el grupo inicial de hace 40 años, en sus diferentes transformaciones a lo largo de ese tiempo, han administrado el ejido. Y el problema del ejido tiene varias vertientes, particularmente. Entonces, hoy hablan de mejorarlo cuando en esos 40 años lo han deteriorado. Yo no estoy en ninguna planilla, también hay que dejarlo claro. Yo vengo apoyando a una planilla, como puedo apoyar a cualquier otra. Pero ese es mi derecho. Y de lo que me digan y me acusen, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque pues aquí vivo, aquí nací, y me dicen mil cosas que sinceramente a veces mi fundamento tiene. La realidad es esa, de que hoy la disputa del ejido tiene que ver con intereses económicos,
muy concretamente el relleno sanitario, las minas, ¿sí? Las albercas. No venimos a buscar eso, venimos a proponer otra cosa que ya se planteó. Conmigo no tiene ninguna preocupación, yo lo respeto. Y si no me quieren respetar, tampoco tengo problema. Pero argumentos de sobra existen para plantear cómo sacar al detenido adelante. Y de los que van a participar en las planillas, que me han señalado mil cosas, yo les diría, en lugar de que me señalen las mil cosas, mejor que se dediquen a hacer lo que les corresponde dentro del ejido, que llevan bastantes años ahí. Y bueno, pues con todo respeto, a lo mejor hasta son parte de los que han saqueado los recursos del ejido. Entonces yo les digo que no se preocupen, gana quien gana, no va a pasar nada, aquí vamos a seguir viviendo. Esto no es un pleito personal, son una cuestión de ideas, de propuestas y demás, y por supuesto de intereses para quien así lo considere. Muy vale. Es que haya suerte, Martín Manuel, en ese nuevo. Pues nada más que se conduzca la asamblea con toda la tranquilidad del mundo y que gane quien gane, no va a pasar. Ahora sí hay suficiente seguridad de la policía estatal. Pues sí, por consecuencia de la vez pasada, pero esperemos que todo salga con tranquilidad y no haya ningún problema con nadie, independientemente del resultado. Muy vale, que tenga buen día. Gracias. Gracias, señor.